Bueno, os enseño, ya que la otra vez surgieron dudas sobre el Quercus canariensis y quería enseñaros aquí un ejemplar. Me encuentro en el Parque Natural de los Alcornocales, en Cádiz. Y bueno, ya sabemos que aquí la especie abundante es el Quercus canariensis, aunque también se encuentra el Quercus faginea. Pero digamos, en la zona más arenisca, el terreno silíceo, encontramos esta especie. Entonces, el faginea sí lo podemos encontrar en algunos sitios, así quizás un poco más cercano a Sierra de Grazalema, que es contigua a estas sierras. Y bueno, os enseño aquí uno de los detalles que podemos usar para diferenciarlo y es la hoja, porque en realidad se pueden confundir realmente. Pero bueno, aquí en esta zona en concreto donde estoy, adquieren un tamaño, la hoja adquiere un tamaño tremendo y es muy característico de esta especie que alcance esos tamaños, ¿no? El faginia no los alcanza. Entonces, bueno, aquí os he intentado poner el detallito de las hojas, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver. Aquí, y os voy a, si no me mato, os voy a enseñar mejor aquí. Uah, si me caigo, ¿veis? Esta hojita tiene forma de pera, como ya dije, y es uno de los rasgos que podemos usar para diferenciarlo del faginia. Pues no, este es el canariensis. Aquí en los Alcornocales es la especie que crece porque aquí se dan unas condiciones muy especiales. Estamos cercano al estrecho, donde, como ya he explicado en otras ocasiones, el microclima, la que se forma aquí de alto grado de humedad y temperaturas estables, pues hacen que crezca esta especie, igual que es muy propio aquí lo del bosque de laurisilva, ese que podemos encontrar en Canarias, ¿no? Pues aquí también lo podemos encontrar. Aquí estoy en un bosque de quejigo, también alcornoque, pero aquí tenemos quejigo. Este es más grande. Ahí tenemos otro ejemplar que es grandecito. Estos son más jóvenes o que no han crecido porque no reciben tanta luz. Y aquí tenemos la hoja nuevamente del Quercus canariensis, que es preciosa. Es una especie. Aquí los musgos están un poco secos porque es que no llueve nada. Aquí en el sur no llueve nada. Estamos en sequía total. Y todas estas hojas que hay aquí en la tierra, en el suelo, pues igual, son de Quercus. Vamos a verla de cerca. Aquí tenemos una medianita, pero vamos, que las hay grandísimas. Aquí tenemos otra redondita, preciosas. Mira qué entorno tan espectacular. Hay un arroyo ahí al fondo, alucinante. El hábitat típico también del corzo morisco, el corcito que tenemos aquí en el sur, Andalucía. Otro bonito ejemplar. Aquí tenemos la hoja y podemos ver que aún la mantiene, que bueno, la mantiene. Es que esta especie es narcisense. Entonces no tira la hoja del todo, algunos sí, otros no, y la mantienen mientras van sacando las nuevas hojas. Aquí podemos ver la formita de la hoja redondita y muy bonita. Precioso. Bonito ejemplar.